La estrategia de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña es una estrategia arriesgada. Es una apuesta fuerte para intentar pacificar o, digamos, bajar el nivel de tensión en el movimiento independentista. Es una forma también de ganar, digamos, la simpatía de los partidos nacionalistas periféricos, que son necesarios luego para conformar mayorías parlamentarias, pero tiene un coste, que es que puedes perder votos, tantos votos que al final no puedes ni gobernar ni con coalición con los partidos nacionalistas periféricos. Y ahí está el riesgo de Pedro Sánchez. La cuestión catalana y el nacionalismo catalán ayuda al Partido Popular. Y si no ayuda al Partido Popular, al menos ayuda al bloque de la derecha, Partido Popular más Vox. En política, además de ganar votos, tienes que gobernar. Y a veces gobernar requiere del apoyo de terceros partidos si no tienes mayorías parlamentarias. Y esto es el problema que tiene el Partido Popular, que el nacionalismo español le puede maximizar votos, pero le minimiza sus opciones de crear mayorías parlamentarias. La crisis que vive ahora el movimiento independentista viene arrastrada del fracaso del proceso soberanista. El proceso soberanista terminó con el fracaso de la proclamación de independencia y de las consecuencias políticas del 1 de octubre, es decir, el referéndum tuvo éxito, pero las consecuencias políticas de ellos en términos de configuración de Estado no fracasaron. Yo soy de los que sí creo que, o sí valoro, que el movimiento del proceso ha muerto, el proceso soberanista ha muerto. Hay que entender el independentismo como un movimiento social, y por lo tanto hay que entender que su actividad es intermitente, y que no porque ahora veamos que la opinión pública apoya de forma menos explícita visiones rupturistas y de a corto plazo, quiere decir que esto no lo veamos ya nunca más, ¿no? Que esto es algo, un hecho, un acontecimiento del pasado y que debemos olvidarnos. Y un elemento que puede ser muy interesante de ver es hasta qué punto el movimiento social responde si hay un cambio de gobierno en la Moncloa, ¿no? Y gobierna el Partido Popular con Vox, ¿no? La batalla entre el Partido Popular y Vox es una batalla que, al menos para mí, es muy difícil de valorar. Van dando bandazos en sus relaciones de cómo afrontar el problema que tiene, pues, Vox con el Partido Popular y el Partido Popular con Vox. Yo creo que es que ni ellos mismos saben en qué estadio están. A mí me da la sensación que Pedro Sánchez ha sabido tocar las teclas adecuadas para mantenerse fuerte en la competición electoral. Ha sabido entender algo que ya entendía el viejo Partido Socialista de Felipe González, es que las crisis de corte económica, un partido socialdemócrata solo las puede superar si es activo en las políticas compensatorias, si es activo en políticas sociales que demuestren que no va a dejar a nadie la cuneta. No es tan fácil saber cómo un partido que colisiona con dos frentes, cuál de ellos tiene que atender, ¿no? Y yo, si fuera asesor del Partido Popular, seguramente no me atrevería a darles un consejo. Ahora hay muchas encuestas que ya lo ponen en el liderazgo, en el espacio de centro, en un espacio que es absolutamente crucial para el Partido Popular. Es el espacio que más indecisos hay y que, por lo tanto, el Partido Popular, es verdad, tiene que vigilar qué relaciones tiene con Vox y qué implicaciones tiene eso para el centro. Yolanda Díaz solo tiene la opción de aglutinar las distintas sensibilidades que hay en el espacio de la izquierda, y eso requiere de Podemos. Yolanda Díaz necesita a Podemos. Y Podemos necesita a Yolanda Díaz también. Y esa es la dificultad, porque es que los dos tienen razón en el fondo. Los dos, si miras los motivos que hay detrás de por qué no se entienden, es porque cada uno quiere preservar sus propios legítimos intereses, ¿no? Y la única solución que hay es que haya una voluntad de entenderse, y para eso requiere confianza. En España, la confrontación por bloques, ¿no? Digamos, del bloque de la izquierda, el bloque de la derecha, parece que haya un muro inquebrantable entre un lado y otro. Pero ¿cuál es el futuro? Pues parece, no sé si voy a adivinar mucho el futuro cómo va a ser, ¿no? Pero yo creo que las trincheras políticas en España están bien hondas y van a seguir así en los próximos años.